Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas. Que no me duela respirar, un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, y no te olvidaremos, el poder. No hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la nuevamente se Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias en la Mañana, el noticiero matutino de nuestra plataforma en Facebook, Radio Darío 89.3. Les saluda a nombre de todo el equipo de prensa y producción de este medio, Francisco Torres Tapia. Gracias por acompañarnos en esta edición de hoy, martes 25 de junio del año 2019. Como siempre, gracias por informarse con nosotros en nuestras distintas plataformas. Iniciamos con un resumen de las principales noticias preparadas para este día. El nefrólogo Víctor Celedón, quien hasta hace algunos días desempeñaba como titular especialista en nefrología en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello de la ciudad de León, el pasado lunes 10 de junio puso su renuncia al centro hospitalario por las malas condiciones que se prestan en este centro asistencial, entre otras razones. Como represalia por haber puesto la renuncia, la directora del centro hospitalario, Judith Lejarza, le negó la entrada al mismo, por lo que ahora atiende a sus pacientes en las afueras del Hospital Eodra. Ayer conversamos con él respecto a su situación y esto fue lo que nos dijo. Darío Noticias. El sentir de renunciar de forma voluntaria a este honorable trabajo que he realizado con empeño, esfuerzo, con amor, con profesionalismo, con ética y respeto todos estos años por los pacientes, es como consecuencia de que existe una intensa, continua y profunda fiscalización del quehacer de los médicos por personas que ni siquiera son personal calificado para que puedan valorar si el trabajo que realiza el médico es o no es el oportuno, el propio o el debido para los pacientes. Hay más gente fiscalizando en los hospitales actualmente que gente trabajando. Lo otro es la participación en actividades que no son estrictamente laborales, y yo no milito en ningún partido para tener que participar de actividades que no son estrictamente laborales. Y lo que es ya conocido, muy férrea, la guerra que se ha realizado contra la comunidad universitaria, los estudiantes en particular, es una guerra muy reconocida a nivel nacional, a nivel local y a nivel internacional inclusive. Y también otro descontento que tengo es que hay muchos médicos que fueron despedidos de forma injustificada, violentando todos los derechos y las obligaciones que la ley le confiere a uno como trabajador. Yo intenté de forma pacífica, ordenada, como me caracteriza mi persona, interponer ante la dirección del Hospital Escuela y Recursos Humanos la renuncia formal a la plaza de nefrólogo, la cual pues no me la aceptaron porque no les parecía que discutiera en la renuncia la temática y los cuestionamientos que me llevan
a renunciar. Darío Noticias. De acuerdo al médico, su renuncia aún no ha sido aceptada por la directora de este hospital, Judith Lejarza. Asimismo, cuenta que dentro del centro hospitalario hay un sistema ineficiente en cuanto a la atención médica, carecen de médicos especialistas y subespecialistas, por lo tanto considera de que crear o construir un nuevo hospital en la ciudad de León y que represente o que esta obra sea la más grande de Nicaragua no tiene un mayor significado si no se respeta sobre todo la vida humana. Veamos a continuación sus declaraciones. Darío Noticias. Decían los sabios antiguos, esto se vuelve como un gigante con pies de barro. O sea, de nada sirve tener el hospital más grande del mundo, no solo de Nicaragua o de América, sino del mundo, si no se tiene la calidad, calidez, el calor humano, la ética, el profesionalismo y el respeto sobre la vida humana. Porque es testigo la región, el pueblo de Nicaragua y el mundo de muchos especialistas que han sido despedidos injustamente. Y también va a ser testigo la región, el país y el mundo de los atropellos y abusos que han cometido contra mi persona. Entonces no se resuelve el problema de salud de la región de Occidente o de Nicaragua con construir hospitales cuando se realizan acciones que violentan totalmente el derecho de los trabajadores de la salud y que de manera directa afectan la vida de los pacientes y su estado de salud. Es lamentable y es penoso que se jacten de construir un gran hospital cuando atropellan de forma flagrante, violenta, injustificada los derechos de un trabajador y le impiden, le limitan a atender a sus pacientes cuando debería ser todo lo contrario, que el sistema procure, facilite y ayude para la atención de los pacientes, sobre todo los más necesitados, que son los pacientes que llegan a un hospital público. Es totalmente contradictorio los dichos con las acciones y las promesas con la realidad. Darío Noticias. Les invitamos, a que nos acompañen hoy a las 6 de la tarde, donde estaremos revelando nuevas declaraciones del doctor Víctor Celedón acerca del quehacer en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello. Él nos habla acerca de la fiscalización política que existe dentro de este centro hospitalario, trabajadores políticos que están vigilando a cada uno de los trabajadores en este centro asistencial. Asimismo, agrega de que producto de que las personas que se encuentran a las afueras del hospital y que le han colaborado para atender a los pacientes en esos lugares, estos ahora posiblemente estén sufriendo las consecuencias porque han llegado operadores políticos a amenazarles de que serán despojados de esos lugares si continúan ofreciéndole ayuda al médico donde atiende a sus pacientes. Esas declaraciones las estaremos presentando hoy a las 6 de la tarde en nuestro noticiero Noticias Live. También quiero invitarles para que mañana nos acompañen en punto de las 8 de la mañana. Se estará inaugurando la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que será en Colombia mañana a partir de las 8 de la mañana, en donde se estará abordando un tema muy importante y es la crisis de Nicaragua y una posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Y respecto a la crisis de nuestro país, al menos 300 profesionales fueron despedidos de instituciones estatales. Así lo asegura la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un resumen que ha hecho de la crisis de nuestro país. Veamos a continuación los principales datos que ha ofrecido la CIDH a través de su cuenta en Twitter sobre la crisis en Nicaragua. En el marco de la crisis de nuestro país, la CIDH otorgó, dice, 72 medidas cautelares en 39 resoluciones. Más de 180 personas fueron beneficiadas, entre ellos estudiantes, defensores, periodistas, líderes sociales, también campesinos y miembros de la Alianza Cívica. Durante el año en funcionamiento, el MECENI, que es el de la CIDH, envió al Estado 88 solicitudes de información sobre las víctimas de la represión estatal y acciones tomadas por proteger sus derechos humanos. La CIDH reunió más de 1.500 testimonios de víctimas de la represión en nuestro país.
La CIDH también ofreció más de 60 entrevistas a medios en 12 países, realizó dos campañas de comunicación en redes sociales, 4 videos en el canal de la CIDH y un boletín mensual acerca de las actividades en nuestro país. Entre el 2018 y 2019, la CIDH organizó talleres sobre estándares internacionales de derechos humanos para la sociedad civil nicaragüense. Hasta la fecha, el MECENI facilitó 20 capacitaciones que alcanzaron a 435 personas. También el MECENI registra 294 peticiones en 2018 sobre violaciones de derechos humanos en protestas. 73 han sido analizadas. El equipo de estudio inicial propuso abrir 16, todas por posibles actos de torturas, ejecuciones extrajudiciales, secuestro o privación arbitraria de la libertad. Del 21 de mayo al 20 de diciembre del año pasado, la CIDH realizó al gobierno o al Estado de Nicaragua 58 recomendaciones. El MECENI hizo un seguimiento o hace un seguimiento permanente de su cumplimiento. Como resultado, la CIDH reveló un progresivo deterioro de la situación de derechos humanos y un debilitamiento del Estado de Derecho en nuestro país. El 18 de marzo de este año, la CIDH entregó a la OEA una lista de detenidos en el marco de la crisis. Las listas de la CIDH facilitaron la excarcelación de 493 personas. También, como consecuencia de las represalias del Estado de Nicaragua, al menos 300 personas profesionales de la salud fueron despedidos, 144 estudiantes se fueron expulsados, más de 70 periodistas se exiliaron y más de 70.000 nicaragüenses huyeron a países vecinos producto de la represión en nuestro país. Y por otra parte, el doctor Julio Montenegro de la Organización Defensores del Pueblo introducirá un escrito en los juzgados de Managua para anular la reprogramación de audiencia en contra del periodista Miguel Mora, quien fue liberado hace algunos días mediante la ley de amnistía que aprobó el gobierno en días recientes. Darío Noticias. En primer lugar, consideramos que era impertinente el hecho de hacernos presente a una supuesta audiencia de juicio oral y público en vista de que esta era anterior a lo que después se dio, que es la ley de amnistía. Entre las situaciones que se les ponen a la autoridad judicial, que es el juez noveno Distrito Penal de Juicios de Managua, Edgar Orlando Altamirano López, es que en primer lugar, bueno, producto de las actividades que tenemos que desarrollar como derechos humanos, pues no podíamos nosotros dejar de hacer las actividades propias de nuestro desempeño, aparte de haber un punto fundamental, y el cual les voy a leer de manera literal. Dice aquí, aparte del primer punto, asimismo, por haberse emitido una ley de amnistía el día 10 de junio del 2019, que anula prácticamente cualquier proceso que se haya iniciado en contra de mis representados, en este caso, Miguel Mora, Lucía Pineda, y aparte de eso, pues dentro de esta causa se encuentra el comentarista Jaime Arellano, don Luis Galeano y Jackson Orozco. De tal manera que nosotros le estamos dando seguimiento a esta situación, a esta causa, tanto de los periodistas que estaban siendo objeto de proceso como a los que están en el exilio y que por alguna razón pues se les acusó por estos delitos de supuesta apología del delito. Eso fue lo que nosotros hicimos, acto de presencia a través de uno de los abogados defensores del pueblo que presentó el escrito, el doctor José Antonio López, hoy 24 de junio de 2019, a eso de las 8 y 10 minutos de la mañana. Darío Noticias. Familiares del exteniente antinarcótico que renunció a la policía entregó todos sus equipos ante la CPDH y denunció también en la situación que vivía en la policía y que pretendía huir del país y que posteriormente fue capturado. Lograron verlo la semana pasada, específicamente el jueves. El ex policía se encuentra en el sistema penitenciario La Modelo. De acuerdo a declaraciones de su mamá y de su esposa, el ex policía se encuentra golpeado y también amenazado de hablar sobre lo que le ha ocurrido dentro de este penal. Darío Noticias. Que él, en la pierna derecha del tobillo, tiene inflamado.
él tiene inflamado, él presenta que lo han golpeado ahí. Pero ella le preguntó a él y él no quiere decir. Él dice que nada le pasó. Para mí es que él tiene temor de hablar porque él está amenazado ahí, que si le dice a los familiares, le van a hacer algo más peor. Eso es. Él dejó las cartas. Él dejó las cartas en una memoria. Y él pidió que estas cartas fueran presentadas. Esta es la constancia que el sacerdote del municipio del Sauce, donde vivimos, que yo ahí vivo, le dio a él. Esta es la carta. Esta otra es la que le dieron aquí, en los derechos, aquí en la CPDH, Derechos Humanos. También él pidió que la mostráramos. Y estas dos cartas fueron los dos tacos de cocaína que él le quitaron. Es lo único que él llevaba. Esto, él no llevaba ninguna mochila. Porque la mochila que él llevaba, que yo misma le aleñé, la niñé su pertenencia, la dejó en el vehículo que él lo llevaba. Ahí dejó su mochila. Él no llevaba ninguna mochila. Solo lo único que llevaba, estas dos cartas. Y su teléfono celular y su billetera. Solo le dijo él que él estaba bien, que él estaba bien, que no lo habían golpeado. Pero su mamá dice que en el rostro, es su madre y ella lo conoce, se notaba nervioso, tembloroso. Y ella dice que su hijo no es así, que ella dice que su hijo le estaba mintiendo. Darío Noticias. Hasta aquí las noticias, gracias por habernos acompañado. La invitación es a las 6 de la tarde a nuestro noticiero estelar, Noticias Live. Tengan todos un excelente día martes. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la noticia. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.